para cumplir tu misión. Bella tierra prometida, tiempos de revolución. Protege siempre este pueblo, en tu sombra bienhechora. Estrella del alba eres, de nuestra patria la aurora. Virgen de los 33, patrona del Uruguay. Anunciando buenas nuevas, sin pausa tus pasos van. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Con los Brazos Abiertos. En esta mañana mariana, porque estamos preparándonos ya en las puertas de la consagración a María y también para recibir las reliquias de San Felipe y Santiago. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días, gracias al Señor por esta mañana. Nos habían dicho que iba a ser un domingo lluvioso, un domingo gris. Sin embargo, estamos en un domingo hermoso para ir a la Rambla, a hacer honor a nuestra Virgen María. Muy buenos días, muy feliz domingo para todos. Y saludamos a Joaquín, que está en controles. Auspicia este espacio, Asociación Civil Con los Brazos Abiertos, al servicio defensa y bienestar de los adultos mayores y enfermos. Obra ideada por el Padre Vitale. Con los brazos abiertos. Omnipotente, tú estás aquí, aquí tú estás presente, honor y gloria a ti, Dios omnipotente, tú estás aquí. Aquí tú estás presente. Aleluya. 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 Te quiero alabar. Te quiero adorar. Y agradecer. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos oyentes de Con los Brazos Abiertos, con María anunciamos y servimos. Contemplemos a María. María, abierta a la palabra y a la obra del Señor. María, sabiéndose madre del Mesías, sale sin demora, a toda prisa, a servir a su pariente Isabel, cruzando montes y montañas.
María, que supo hacer de un establo maloliente la casa más hermosa para recibir al niño Jesús. María, que enfrentó grandes dificultades al exiliarse en Egipto. María, la mujer que junto a José ayudaron a crecer en edad y en sabiduría al niño Dios. María, que viendo las necesidades de una pareja en Caná de Galilea, intercede ante su hijo. María, que dolida vio cómo condenaban y sacrificaban a su hijo, el Salvador, en el Calvario. María, que desde el dolor nos acepta como sus hijos. María, que con fe y esperanza vive en oración junto a la primera comunidad naciente. Como María, hermanos, también nosotros debemos estar abiertos al Señor, imitando y viviendo su Evangelio. Hoy nos interpela para saber salir sin miedos, sin cobardías, a tiempo y a destiempo, a servir a nuestros hermanos más postergados y abandonados. Tratar también cada día de convertir nuestro ser y nuestro corazón en un lugar agradable para recibir a Cristo. Tener la valentía, el ánimo, las fuerzas para vencer las dificultades de cada día, ayudados por la oración. Estar en disponibilidad, siempre en disponibilidad, para ayudar a crecer en la fe a tantos hermanos nuestros que andan por las periferias de la humanidad, de nuestra sociedad, de nuestras familias, como ovejas sin pastor. Saber escuchar y poner en práctica las últimas palabras de María en el Evangelio: hagan todo lo que Él, Cristo, les mande. Que frente al dolor y a la injusticia no perdamos nunca la fe. A pesar de las ingratitudes, sepamos perdonar de corazón. Que la oración constante sea el motor de todo nuestro ser y hacer. Hoy María nuevamente es capaz de hacer ver y comprender las Escrituras, de comunicar fuerza y vida nueva a un pueblo abatido por las ideologías, la violencia, la corrupción, el egoísmo, la indiferencia. Con ella, con nuestra madre, con la patrona de nuestra patria, se va gestando y nutriendo la Iglesia. Por eso hoy queremos, como ella, ser Iglesia en salida, evangélica, transparente, participativa y servidora. María, tómanos de la mano y llévanos sin demora a amar a cada uno de nuestros hermanos, especialmente a los más desesperanzados, a los tristes y agobiados, y así, en ellos, amar a tu Hijo Jesús. Que así sea, para mayor gloria de Dios. Amén. Que así sea. Virgen María, Madre de Jesús, aquí estamos como Iglesia que peregrina en Montevideo. Queremos que nos conduzcas hacia tu Hijo por el camino del Evangelio, para que toda nuestra vida, impulsada por el Espíritu Santo, sea alabanza y gloria del Padre. Queremos ser una Iglesia en salida, evangélica y transparente, participativa y servidora, que hable un lenguaje comprensible y celebre cada domingo el misterio pascual, testimoniando que Jesús está vivo entre nosotros. Ayúdanos a vivir siempre en comunión con el Papa y los obispos, buscando siempre la unidad y apreciando los carismas que dan colorido a la Iglesia. Madre de nuestra patria, gracias porque tu nombre ha estado presente desde el principio de nuestra historia, porque somos un país de cercanías que ama la libertad y procura la igualdad de oportunidades.
Virgen de los 33, estrella del alba de la patria naciente, queremos anunciar la alegría del reino ya presente y servir a nuestros hermanos como tú lo hiciste, especialmente a los que sufren. Queremos ser constructores de fraternidad en una sociedad que se fragmenta y así llenar de sentido y esperanza la vida de nuestra gente. Tú que eres vida, dulzura y esperanza nuestra, danos tu docilidad al Espíritu Santo para hacer cada día la voluntad de Dios. Te consagramos nuestra ciudad, en tu corazón de madre ponemos nuestra iglesia, nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros niños. Queremos que tú nos tomes de la mano y nos lleves a amar cada día más a tu Hijo Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los 33, ruega por nosotros. Católico, seguimos creciendo junto a vos. Continuamos ampliando nuestra red de modernas policlínicas en todo el país para estar cada vez más cerca tuyo, brindándote una atención de calidad con los valores de siempre. Afiliate llamando al 1870. Círculo Católico. Estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Atención. Nueva cuenta Habitat Net 3621. Con los brazos abiertos para ayudarnos a continuar como hace 26 años llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitat Net 3621. Con los brazos abiertos. Elecciones en el Círculo Católico. Martes 10 de octubre, de 9 a 19 horas. Su voto importa. La institución es de todos. Informes en nuestras dependencias. Círculo Católico. Estamos con vos. José Aldao, Sociedad Anónima, para Ornimans. Desde siempre, el nombre del té. No oye, venga a Maico. Especialistas en audífonos, 18 frente al Entrevero. Consulte a su médico. El Instituto de Formación y Capacitación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza forma vendedores profesionales desde 1952, brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral. Continua apertura y actualización de cursos. Consulte por el teléfono 2924-3827, de lunes a viernes, de 13 a 18 horas. Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza. Estudio Contable, contadora Gabriela Perciante. Aperturas y clausuras, declaraciones juradas, IRPF. Trámites en DGI, BPS, Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros del Estado. 18 de julio, 1263, escritorio 103. Teléfonos 908-7637 o 096-333-232. En el Super Pinar, Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Especialistas en cortes premium de exportación. Solo carnes de novillo desde el frigorífico a su mesa. Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Atención, nueva cuenta Habitat Net 3621. Con los brazos abiertos para ayudarnos a continuar como hace 26 años llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitat Net 3621. Con los brazos abiertos. Señor, y Él
Elecciones en el Círculo Católico. Martes 10 de octubre, de 9 a 19 horas. Su voto importa. La institución es de todos. Informes en nuestras dependencias. Círculo Católico. Estamos con vos. Auspicia este espacio Óptica La Maison, donde un equipo multidisciplinario de nuestro departamento de baja visión estará al servicio de quienes, por su trabajo o por su deficiencia visual, requieren ayudas ópticas especiales, siendo este equipo quien le orientará a una mejor opción. Óptica La Maison en sus dos casas, Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó, Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. Capitana y guía, como fuiste un día de los 33. Y estamos en este espacio que auspician los amigos de Óptica La Maison. Y queremos saludar a los de Óptica La Maison porque han cambiado de local. Ahora están frente por frente a la iglesia del Cordón. Un precioso local. Así que nuestro saludo a toda la familia La Maison. Y en esta semana tenemos... Esta semana se cumplieron 2 años de la Pascua del pastor Armin Ile, el amigo pastor de la Iglesia Evangélica Alemana del Río de la Plata, los luteranos. Siempre un recuerdo y una oración para ese amigo que supo vivir el ecumenismo en el barrio junto con nosotros y trabajar en pro del hermano más necesitado. Así que nuestro recuerdo, nuestro agradecimiento y nuestro saludo fraterno a su señora y a sus hijos. Están pidiendo oración por Juan Pablo, un muchacho de 17 años que sufrió un ACV, está internado en el CTI, nos piden oraciones. Aquellos, hoy teníamos para sortear... Ahora en la próxima tanda sorteamos y le decimos quién ganó la Biblia, que comenzamos a sortearla la semana pasada. Laura, ¿tenemos santos? Tenemos una breve reseña de santos. Por un lado, el 9 de octubre es la fiesta de San Dionisio de París, el primer obispo enviado a la Galia, o sea, los territorios que son hoy Francia, y fue con un diácono, el diácono Eleuterio, los dos terminaron mártires. Según cuenta la tradición, fue en Montmartre, o sea, la montaña del martirio. Todos saben ese famoso barrio hoy tipo bohemio y artístico de París, que tiene una basílica allí también. En Montmartre fue que ejecutaron a estos dos católicos, a estos dos cristianos, San Dionisio y el diácono Eleuterio. Y también se cuenta que luego de que lo decapitaron, los ejecutaron cortándoles la cabeza. Luego de que lo decapitaron, Dionisio anduvo durante 6 kilómetros con la cabeza bajo el brazo por un camino que más tarde sería conocido como la calle de los mártires, y al término de su trayecto entregó su cabeza a una mujer que era muy piadosa, descendiente de la nobleza romana, que se llamaba Casulla, y luego se desplomó. En ese punto exacto donde cayó San Dionisio, se edificó una basílica en su honor y esta ciudad lleva el nombre de San Dionisio, Saint-Denis en francés. El 11 de octubre es la fiesta de un santo muy querido y muy cercano en el tiempo, San Juan 23. Se llamaba Angelo Giuseppe Roncalli y nació en Italia en 1881, el año en que falleció Monseñor Jacinto Vera. Ingresó desde muy joven al seminario, ordenado sacerdote en 1904. En la Segunda Guerra Mundial, siendo obispo, salvó con la ayuda de un visado de la delegación apostólica de la Nunciatura, salvó a muchos judíos del exterminio.
En 1953 fue creado cardenal y a la muerte de Pío XII lo eligieron sumo pontífice. Poco a poco se ganó el apelativo de Papa Bueno por sus cualidades humanas y cristianas. Un tipo muy, muy simpático, por lo que uno puede ver a través de su historia. El mundo entero pudo ver en él un pastor humilde, atento, decidido, valiente, sencillo, activo. Encaminó para el lado del ecumenismo, el diálogo, era un hombre de diálogo. Escribió dos famosas encíclicas, Pacem in Terris y Mater et Magistra, y convocó al Concilio Vaticano II. En realidad, este papa era un papa ya de cierta edad cuando lo eligieron y lo tomaron más como un papa de transición. Transición, para sí, dejar para más adelante la decisión definitiva, porque había como que oposición, y fue un papa revolucionario. El 3 de julio de junio de 1963 fue llamado a la Casa del Padre, lo beatificó San Juan Pablo II y lo canonizó el Papa Francisco en abril de 2014 en la ceremonia que se conoció como la Misa de los Cuatro Papas, porque eran dos papas vivos que canonizaron a dos papas santos. El Papa Francisco decretó que los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II fueran canonizados el 27 de abril en el año 2014, en el domingo dedicado a la Divina Misericordia. Unos pocos días después, con motivo de cumplirse los 50 años de esa encíclica Pacem in Terris, o sea, Paz en la Tierra, de Juan XXIII, dijo el Papa Francisco: observando la realidad actual, me pregunto si hemos entendido la lección de la Pacem in Terris. Me pregunto si las palabras justicia y solidaridad están solo en el diccionario o todos nos esforzamos para que sean una realidad. La Pacem in Terris, como recordó el Papa Francisco, se escribió en el periodo más crítico de la Guerra Fría, cuando la humanidad temía estar al borde de un conflicto mundial, un enfrentamiento nuclear, una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era un grito a los hombres, pero también una súplica al cielo. El diálogo que a partir de ese momento se abrió con dificultad entre estos grandes bloques contrapuestos llevó durante el pontificado de otro beato, Juan Pablo II, a la superación de esa fase y a la apertura de espacios de libertad y diálogo, dijo el Papa Francisco. Francisco finalizó sus palabras diciendo: me pregunto si estamos dispuestos hoy a recoger esta invitación que nos hizo en ese momento el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII. Y por último, el 12 de octubre es la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Una antigua y venerada tradición dice que la Santísima Virgen María, en carne mortal, se apareció en Zaragoza sobre una columna o un pilar, columna y pilar son sinónimos, signo visible de su presencia, alentando al apóstol Santiago en su evangelización en tierras españolas. Allí se levantó un santuario que es uno de los más visitados del mundo católico. Bajo su patrocinio de evangelización de en general, la Virgen, bajo el patrocinio de la Virgen del Pilar, fue que se inició la evangelización de América el 12 de octubre de 1492 y por eso es que se la recuerda en ese día la fiesta. Patrona de Villa Española. Y con motivo del 12 de octubre, Virgen del Pilar, se cumplen este año 10 años de la Pascua de nuestro querido y siempre recordado Padre Vitale Doroškevich. Como todos saben, Vitale se ordenó sacerdote allá en los años 59. Su primer destino fue la parroquia de Malvín, de Lourdes, junto con el Padre Freire. Luego se incorpora el Padre Lizaga, Ruggiero. Y poco tiempo después lo mandan a estudiar a Europa. Está unos años para poder culminar algunos estudios de inglés. Va a Inglaterra y para costearse sus estudios lava vasos en un bar para poder así completar esos estudios de inglés. Además, cuando después regresa lo trasladan ya para la parroquia del Cordón, donde pasa muchos años y donde comienza una tarea pastoral muy importante. Ahí ya, junto con los colegios que estaban en la zona del Niño Jesús de Praga, las adoratrices, comienza con la experiencia de catequesis familiar,
con los padres y los niños. Grupos de jóvenes que todavía hoy recuerdan, muchas muchachadas, muchos profesionales, lo tuvieron como asesor, un hombre dinámico, junto con Ruggiero también en el cordón, y el padre Alfonso Vidal como párroco. De ahí pasa a la parroquia de San Miguel, también durante muchos años, hace una labor extraordinaria ya con trabajando con los enfermos, levanta una policlínica, en un momento muy difícil del país, donde reúne también mucha gurizada, para sobre todo estudiantes de la universidad. Él, junto con la profesora Reina Reyes, presentan un petitorio a las autoridades de la universidad pidiendo el cese de la intervención. Tuvo mucha actividad en distintos ámbitos. Luego pasa como párroco a Estela Maris, de ahí también fomenta y trae a Montevideo a Colpin, la institución Colpin. Monseñor Partelli le pide que vea la experiencia de los neocatecumenados en Chile, y junto con la doctora Alba Larre Borges van a Chile a conocer esa experiencia, y así la traen a Montevideo. Luego pasa a ser párroco también de la parroquia del Huerto, ya en los últimos años de su ministerio. Está durante 10 años en la primera etapa. Después le pide Monseñor Gotardi que organizara toda la pastoral de la salud a nivel de la arquidiócesis, y ahí pone toda la carne sobre el asador. Fueron años de mucho trabajo, mucha acción, mucha devoción, y un hombre profundamente mariano. Él, con el rosario todos los días, rezaba su rosario, adoración al Santísimo, y era lo que le daba fuerza para seguir después trabajando y visitando a enfermos. No tenía descanso. Los domingos después del mediodía salíamos hasta la tardecita, después nos encontramos en una pizzería de la zona a comentar cómo había pasado. Un hombre alegre. Ese padre Vitale es el que recordamos en este. Fue el iniciador también de esta audición, hace 26 años, de los consultorios San José, de lo que hoy es la Asociación Civil con los Brazos Abiertos. Por eso queremos recordarlo con cariño, con esperanza, con gratitud, y nos vamos a encontrar el próximo 12 de octubre en la parroquia del Cordón, en la misa que se celebra a las 19:30. Así que están todos invitados para encontrarnos en esa tarde del 12 de octubre, que recordamos los 10 años de su Pascua. Bueno, y saludamos cumpleaños. El lunes es el cumpleaños del padre Andrés Caprile. El martes el aniversario del padre Abel El miércoles es el aniversario del padre Francisco Lezama. Y el jueves es el aniversario del padre Héctor Traverso y del padre Jorge Crobar. Bueno, así que saludos a todos, saludos fraternos, y las comunidades, que recen por ellos, que recen para que sigan siendo fieles al Evangelio y a la Iglesia. ¿Tenemos algo más? No, por este lado. Pero recordar, a las 10 estamos partiendo todos, a toda prisa, sin demora, para encontrarnos ¿en dónde? En la Rambla del Buceo, allí para... ¿Y qué pasa ahí? De en la ¿qué aduana va a pasar? De Oribe. En la aduana de Oribe, ¿qué pasa ahí? Allí tenemos tres actividades. Primero, el rezo del rosario. Segundo, una misa donde va a celebrar el cardenal, que va a ser una misa impresionante, una misa campal. Con celebrada. Muchísima cantidad de gente que esté allí. Como habitualmente hay mucha gente en el rezo del rosario de las familias en el último sábado de enero, en esta oportunidad también van a estar allá las reliquias de San Felipe y Santiago. Van a llegar las reliquias de San Felipe y Santiago. Ahora subí, pero es muy largo el artículo en la página nuestra de Con los Brazos Abiertos, la historia, cómo se encontraron las reliquias de San Felipe y Santiago, y que las trae un fraile capuchino
a Montevideo, las trajo ayer, llegó ayer a Montevideo. Está interesante. ¿Y cómo fue que no tenían dinero como para, les cuento esto por arribita, para hacer ese todo ese movimiento de tierra, de ver dónde estaban, porque estaban muy, muy debajo del templo actual, de la Basílica de los Doce Apóstoles? Y parece que llegó hace 2 años una actriz sueca muy conocida, que se convirtió al catolicismo y que andaba en busca de un santo, que aparentemente estaba también sepultado ahí. Y el cura le comentó, el fraile, que era muy caro todo ese movimiento que había que hacer. Y a los pocos días se encuentran en la cuenta de los 25.000 euros que se necesitaban. Esta mujer parece que fue la que los donó. Y por eso hoy están las reliquias de San Felipe y Santiago. Y es la culminación del segundo Congreso Mariano, que es un evento que realmente no se puede esperar el próximo, porque es un evento que se da cada 60 y pico de años, ¿no? Además, ¿quién sabe? Capaz que sea de antes, pero de las hecho, reliquias de estos dos patronos son los patronos de Montevideo, de aquella la fiel y reconquistada ciudad de San Felipe y Santiago, de Montevideo. Así que es un día de mucha fiesta, de mucha alegría y de reencontrarnos en la fe. También es una oportunidad, van a haber muchos sacerdotes celebrando la reconciliación, así que sí, 150 sacerdotes celebrando la reconciliación. Así que dentro de poquitos minutos ya nos encontramos allí, ahí termina con la consagración de Montevideo, de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, todos a María. Así que los que puedan, que vayan saliendo, que vayan saliendo para llegar a ya hay mucha a la Rambla. Gente que está allí. Presentó este espacio Óptica La Maison, en promoción de su departamento de baja visión, donde un equipo multidisciplinario está al servicio de quien por su trabajo o por su deficiencia requiere ayudas ópticas especiales. Óptica La Maison, desde 1928 a su servicio en sus dos casas, Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó, y Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. En las ciudades es frecuente el abandono de ancianos y enfermos. ¿Podemos ignorarlo? Nuestras ciudades deberían caracterizarse sobre todo por la solidaridad, que no consiste únicamente en dar al necesitado, sino en ser responsables los unos de los otros y generar una cultura del encuentro. ¿Me acompañas en mi petición para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren incluso en las grandes ciudades oportunidades de encuentro y solidaridad?
estás enfermo, ¿sabes que hay un sacramento que se llama unción de los enfermos? Si necesitas ayuda, acude a la parroquia más cercana. En Círculo Católico, seguimos creciendo junto a vos. Inauguramos una nueva maternidad en el Sanatorio Juan Pablo II, con modernas salas de nacer, un espacio especialmente pensado para estar contigo en el momento más importante de tu vida. Afiliate llamando al 1870. Círculo Católico. Estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Elecciones en el Círculo Católico. Martes 10 de octubre, de 9 a 19 horas. Su voto importa. La institución es de todos. Informes en nuestras dependencias. Círculo Católico. Estamos con vos. ¿No oye? Venga a Maico. Especialistas en audífonos. 18 frente al entrevero. Consulte a su médico. En el Super Pinar, Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Nos especializamos en carnes de cerdo y pollo frescas y de primera calidad. La excelencia no es una opción, es lo que nos distingue. Don Tomás, carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. José Aldao, Sociedad Anónima, para Ornimans. Desde siempre, el nombre del té. Este espacio es presentado por... En Círculo Católico, estamos con vos. Por eso pensamos en el Círculo Joven, que te brinda hasta los 29 años el servicio odontológico gratis. Cambiate al Círculo. Llama ahora al 0800 1870. Círculo Católico, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Y nos encontramos en 970 Radio Universal con la escribana Cecilia López, presidenta del Círculo Católico, que generosamente ha hecho un alto en el camino para estar hoy con nosotros. El Círculo Católico, como todos sabemos, es una institución centenaria, fundada ya por el 1885, bajo la doctrina social de la Iglesia, impulsada por León XIII, y aquí en Montevideo, en Uruguay, con laicos, claros laicos, como Francisco Bauzá, el doctor Luis Pedro Lenguas, sacerdotes de la talla de Monseñor Yergui y de Monseñor Mariano Soler, que dieron ese impulso en esas primeras décadas del siglo XX a todo lo que era la obra social de la Iglesia, la doctrina social. Hasta nuestros días, el Círculo ha permanecido enhiesto, firme, manteniendo el servicio a los más necesitados y a todos aquellos que de alguna u otra forma necesitamos algún día también el tema de salud. Tema de salud que es importante para, y más en estos días, en este tiempo. Por eso que hemos querido estar con, te voy a decir Cecilia, con Cecilia, que además estamos en las puertas de un nuevo acto electoral. Cecilia, ¿qué tal? Bueno, muy bien, Miguel. Es bueno para nosotros y agradezco la oportunidad de comunicarnos con la gente, tanto con los socios del Círculo como con quienes no son socios, porque es importante que la comunidad entera reconozca qué tipo de institución es el Círculo y por qué estamos hoy en vísperas de elecciones. El Círculo, la gente la conoce como una institución de salud y evidentemente nuestro principal objeto es brindar salud a todos los socios y a la población. Pero realmente nosotros además somos una mutual, somos una asociación civil y como tal elegimos las autoridades que nos van a dirigir, digamos, por 5 años. Esa característica es sumamente importante porque empodera a los socios como verdaderos dueños de la mutual, tanto para elegir como para ser elegibles en estas elecciones. Entonces, justamente el martes 10 son las elecciones en donde vamos a elegir a las autoridades, a la comisión directiva, a la junta, a la comisión electoral, a la comisión fiscal y a la asamblea representativa,
que van a dirigir a la institución y decidir el futuro de la institución por 5 años. Eso es, creo que, fundamental de transmitir a la gente lo importante que es que se acerquen a cualquiera de las dependencias de la institución el martes entre las 9 y las 7 de la tarde con el documento de identidad y voten. ¿Tienen que tener algún requisito de antigüedad? Son 2 años de antigüedad, 18 años cumplidos, y pueden votar en cualquiera de las filiales. Tanto sea acá en Montevideo como en el interior. Exactamente, en cualquier lugar pueden votar. Dime, Cecilia, y tú dijiste para qué se vota, qué es lo que se vota, y cuál es este año algo distinto. Bueno, sí. Algo distinto que a muchos de repente, vos sabés que soy franco, muchos tal vez se asombren o no sepan. Sí, el círculo ha transitado distintos momentos, evidentemente en casi 133 años. Momentos en donde han habido acuerdos y desacuerdos. Gente que preferiría dirigir la institución de una manera o dirigirla de otra. Pero sin lugar a dudas, en todas las épocas y más allá de las opiniones del momento, hay algo que trasciende, y es el amor por la institución, el cariño por una institución que ha hecho tanto por tanta gente y que es de todos. Fue mi primera casa, yo nací ahí. Exacto. Y es de todos. Cuántos años, pero nacimos ahí. Claro, hay un sentido de pertenencia muy grande. Y por eso en esta oportunidad se da algo que para mí, en lo personal, es importante y además me congratulo de que sea así, de que haya un acuerdo, que podamos haber llegado a una definición de una sola lista, cuyo lema es unidad y cuyo sublema es por un círculo para todos y con todos. Porque realmente ese es el objetivo. Y la gente que vaya al círculo el martes a votar se va a encontrar con que justamente están apoyando o reconociendo que el camino para que las cosas sucedan bien y que sigamos creciendo, pero no estoy hablando solamente de un crecimiento ni económico ni demográfico. Estoy hablando de crecer como una organización que, por más que tenga 133 años, todos queremos que siga creciendo. Porque esa es la verdad. Queremos que dentro de muchos años se siga festejando cada aniversario. Y por suerte nos encuentra unidos y nos encuentra fuertes y encuentra una institución sana, sustentable, con equipos, con gente muy trabajadora, con funcionarios muy comprometidos con la institución y sobre todo con la gente que realmente queremos, todos queremos lo mismo, queremos que el círculo siga adelante. Tú decías dos lemas, un lema, unidad, un sublema por un círculo católico con todos y para todos, y que en su momento fueron distintos caminos. Y que hoy, en una etapa desde las elecciones pasadas, con Miguel Penengo, y el padre Pablo Coimbra y otro grupo de amigos y compañeros, fuimos trabajando y nos fuimos reencontrando. Hay que decirlo. Sí. Nos fuimos reencontrando, más allá de aquellos disensos, por una institución que todos queremos y que la sabemos cristiana. Y que como cristianos tenemos que, con el ejemplo, predicar la unidad. Más allá de aquellas cosas que van a pasar y seguirán pasando, y pasar de acuerdos y desacuerdos, encuentros y desencuentros, disensos y consensos, pero que luchamos por lo mismo. Claro, Miguel, porque en realidad los acuerdos y desacuerdos no tienen un contenido político acá. El contenido es humano. Y evidentemente las personas pensamos diferente, gracias a Dios somos diferentes, y en muchas ocasiones encontramos los acuerdos, en otras
buscamos la manera de llegar a esos acuerdos. Yo rescato lo más importante, es que hemos transitado un proceso de confianza. Creo que esa palabra es clave para poder definir un acuerdo. Un proceso de confianza, de respeto mutuo y de buscar siempre un objetivo común. Olvidarnos un poco de cada uno de nuestros egos y dejar atrás seguramente algunas situaciones que se puedan dar por esas pujas de personalidades o de poder o de intereses que bueno, que en lo personal entiendo que no se justifican y que también en esto aquellas personas que de repente no buscaban en esto, no se buscaba el bien común, los caminos de la vida van haciendo que se vayan alejando, porque acá hay que tener un convencimiento realmente de trabajo y de compromiso real. Y si se tiene eso, evidentemente con la verdad y con el trabajo se sale adelante. Yo estoy convencida de que los próximos años van a ser muy importantes para todas las instituciones de salud y específicamente para nuestra institución, lo va a hacer también. Entonces, estoy contenta de que los procesos nos encuentren más fuertes, más unidos. Los tiempos han cambiado, las circunstancias han cambiado. Nosotros, yo recuerdo marzo de las últimas elecciones, cuando 2013 cuando comenzó este nuevo periodo, ¿sí? Nosotros manifestábamos, recordando el libro de Eclesiastés, hay un tiempo para todo, y como hay un tiempo para tirar piedras, hay un tiempo para recogerlas, y hay un tiempo también para coser y subsir y descoser y subsir, y para armar puentes. El Papa Francisco nos exhorta día tras día de salir al encuentro del otro, diálogo, paz, armonía, trabajar en este caso por la humanización del sistema sanitario, que es algo que también a nosotros nos preocupa y ocupa cada día, que lo vemos, y yo lo decía el otro día en una reunión, cómo ha cambiado en estos últimos tiempos el círculo, el personal. Tengo que decirlo públicamente, la atención de emergencia, la atención de enfermería en piso, ya sea en el sanatorio de Luis Pedro Lenguas o en Juan Pablo II, el trato humano y humanizador. Sí. Eso es algo que... Es sumamente importante, Miguel, y es bueno recordarlo, reconocerlo, porque el círculo tiene más de 90.000 socios. Más de 92.000 socios y tiene más de 2.300 trabajadores y 51 centros de atención. Así que lograr que la gente que trabaja, que todos los que trabajamos todos los días y atendemos a la salud de las personas desde los distintos roles, comprendamos que somos un equipo, que el centro de atención es la persona y que tenemos que dar todo de nosotros para que esa persona tenga la mejor salud, pero sobre todo tenga contención, se sienta como decimos, con la mano amiga, la mano que te abraza, la mano que está diciéndote que en qué te puedo ayudar, porque el concebir a las personas como un todo, que tanto suena lindo, hay que llevarlo a la práctica. Y en la práctica es estar atento a lo que esa persona realmente necesita. A esa persona, a esa familia, porque ninguno de nosotros somos solos. Y cada uno somos seres distintos que tenemos realidades diferentes, familias diferentes. Y no se puede tratar a todas las personas de la misma manera.
Yo reconozco el trabajo que se ha hecho, reconozco que hay que seguir trabajando siempre sobre la humanización y es en lo que nosotros más nos queremos distinguir. Porque no solo es el hecho de tener el título de círculo católico, sino vivir, claro, como serlo, católico, serlo, serlo, llevarlo a la práctica. Serlo, mira, también es bueno reconocer el profesionalismo de la gente que trabaja y que cada día buscan profesionalizarse más. El equipo de médicos, el equipo de enfermeros, el equipo de administrativo de la institución, sinceramente, es un equipo sumamente destacado desde el punto de vista profesional. Pero lo que más a nosotros nos llena es que lo profesional vaya acompañado de lo humano. Ya de paso tengo que decirte, y acá en público, la asociación nuestra, con los brazos abiertos, organizó, como todos saben, un curso de formación de voluntarios. Muchos de los docentes que participaron en este curso, que comenzó en abril y va a terminar ahora en octubre, eran docentes, eran profesionales del círculo católico. ¿Con qué altura, con qué nivel, con qué generosidad, con qué apertura sirvieron a nuestra humilde grano de arena para formar voluntarios? Eso tengo, ya sea los doctores, las licenciadas en enfermería, la disponibilidad, realmente sí. La gente quedó impactada. Sí, y tiene que ver, Miguel, con que también para nosotros es importante que los que trabajamos en el círculo tengamos claro que nosotros atendemos a los socios son nuestro centro de atención, pero no dejamos de entender y comprender que formamos parte de una comunidad más grande, que el círculo tiene un rol, lo ha tenido y lo seguirá teniendo, y que va más allá de prestarle atención en salud a las 92.000 personas que nosotros con mucha alegría recibimos y estamos orgullosos de que nos elijan todo el tiempo. Porque hay compromisos con la comunidad, hay compromisos que yo estoy segura, además, que los socios sienten la alegría de que el círculo cumpla con una cantidad de compromisos con la comunidad que van más allá de las obligaciones, que se cumple porque está en la esencia de la institución. Y eso es gracias a la confianza de toda la gente que nos elige y que ojalá nos siga eligiendo. Por eso es importante, Miguel. Así que tú vas a ser candidata. Yo soy la candidata y un grupo muy grande, sabes, Miguel, que vos también estás ahí, y hay un grupo muy importante de gente comprometida y de gente de bien, que bueno, que asumimos ese compromiso. Y a pesar de que hay una lista sola, y tal vez haya gente que diga, ¿para qué voy a ir a votar? Yo les aseguro que es sumamente importante hacer uso del derecho al voto. Es un ejercicio democrático, y les pido por favor que realmente lo hagan. Eso nos va a dar apoyo, evidentemente, a todos los que de alguna manera tomamos la posta en esto, pero también reconoce uno de los principios básicos de las instituciones mutuales, que es la democracia. Pero además, Cecilia, creo que es la primera vez que dos corrientes, en vista de la unidad, en vista del bien del prójimo, en este caso de la institución y de todos los afiliados, de todos los socios, no hay choques, sino que limando asperezas, cada uno en sus posturas, pero que tenemos una misma mira, se decide decir, bueno, que nos una más lo que no hay tanta desunión, sino que hay cosas más importantes, que es el llevar adelante todos juntos. Totalmente. En el camino, como decían los paisanos en mi pueblo, los zapallos en el carro se van acomodando. Pero
algo tú decías, no hay personalismos, no hay vanidades, ni dejar todo eso, soberbia, todos los entendidos y los malos entendidos, en pro de la masa social. Exactamente. Porque ¿qué nos valdría a ustedes, a nosotros, confrontar si después nos vamos a encontrar en la cancha juntos? Es que Miguel, eso lo hemos vivido en estos 5 años. Porque se ha funcionado una cosa que se llama diálogo y confianza, sí, decía. Con diálogo y con confianza entre las personas que llevaron adelante los dos movimientos, digamos. En su Menengo, momento, Menengo, padre, López Villalba, la gente de Coimbra. Exacto, la gente que de alguna manera encabezaba esos dos movimientos, pero de verdad que no existen mayores diferencias. Lo que puede haber son cuestiones circunstanciales que, vuelvo a reiterar, no son diferencias estructurales, pueden ser diferencias de pensamiento de las personas, pero que podemos pertenecer, siempre digo, uno puede pertenecer a un mismo movimiento y sin embargo tener una postura diferente frente a una situación. Porque es sano, porque, sano, saludable. Porque es saludable. Porque las unanimidades sabemos de qué terminan. Y de esas diferencias también salen buenas construcciones. Cada uno aporta su... Se aporta de distintos lados. Y como decíamos, creo que es la primera vez en 20 y pico de años que no hay contienda. Yo creo que sí, así que bueno, estamos... Desde el año 94. Sí, yo creo que sí. Empezamos nosotros. Que ahí. Así que estamos muy expectantes a que la gente vaya a votar. Recordar también que se va a votar, en el caso del directorio, tiene una integración de la masa social, representantes de los socios, y allí es donde está la lista 10, que es la que se presenta, lista 10, lema unidad, y por otra parte también se vota el mismo día por parte de los funcionarios médicos y técnicos y no técnicos, los representantes al directorio. Así que también es importante refrescar que esta es una institución que tiene un cogobierno. Un cogobierno. Y que el mismo día que se eligen los representantes por los socios, se eligen los representantes por los funcionarios. Eso también garantiza que seamos una institución con unidad entre socios y trabajadores. Es una... Entonces es un día de fiesta. Es un día de alegría, claro que sí. Invitamos a todos a que se acerquen, voten. De verdad que es un buen ejercicio. ¿Dónde pueden adquirir las listas? Porque hay gente que quiere... Bueno, las listas se están entregando afuera de hay gente que las está entregando afuera, y por supuesto que se pueden poner en contacto con cualquiera de nosotros para tenerlas a las listas. Es la lista 10, vuelvo a decir, en el caso de los socios, y las elecciones son de 9 a 19. Recordar que justo el martes es el partido de Uruguay. Así que hay un horario muy largo, de 9 a 19, para que la gente después pueda disfrutar del partido tranquilo. Bueno, te agradezco, Cecilia, tu generosidad, haber compartido y haber compartido desde el corazón. Agradecida soy yo, y un abrazo muy grande para toda la audiencia, y sobre todo, especialmente, a todos los socios que todos los días nos dan confianza y nos motivan para seguir trabajando. Nos veremos. ¿Cómo no? Este espacio fue presentado por... En Círculo Católico estamos con vos. Por eso pensamos en el Círculo Joven, que te brinda hasta los 29 años el servicio odontológico gratis. Cambiate al Círculo. Llama ahora al 0800 1870. Círculo Católico. Estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Nos estamos despidiendo. Bueno, feliz domingo para todos, un feliz cumpleaños y un saludo a la diócesis de Canelones, que el 10 de octubre es el cumpleaños de Monseñor Alberto Sanguinetti. Así que bueno, un saludo de acá y felicitaciones a toda la diócesis que lo acompañe. Y que recen, siempre, recen, que recen mucho, por él. Mucho por él. Viva la Virgen. Muy feliz domingo para todos. Nos encontramos en un ratito todos allí en la Rambla del Buceo, y muy feliz cumpleaños, Monseñor Alberto. Y el número sorteado es 2699, que termina la cédula,
para la Biblia, el señor Juan, y el teléfono termina en 358. En estos días lo estamos llamando para hacer llegar la Biblia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y muy especialmente en nuestros queridos enfermos, en aquellos que están solos, se sienten abandonados, tienen pensamientos suicidas, por los que están privados de la libertad, por los que lloran la muerte de un ser querido. A todos, paz, ánimo, consuelo. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. ¡Viva María! Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad. Con los brazos abiertos.